Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia el día de hoy. Esta presentación la preparamos especial para los estudiantes del IFAL y de la Alianza Francesa de Ciudad de México, con el fin de que puedan, pues si tienen un proyecto de estudios en Francia, que tal vez puedan aclarar sus dudas. Si todavía no lo tienen muy claro, pues que se animen y empiecen a planear un proyecto de estudios. Mi nombre es Silvana García y junto con mi colega Adeline Nicole vamos a darles esta presentación sobre los estudios en Francia. Las dos trabajamos en el espacio Campus France de Ciudad de México y también nos acompaña a Philippe Seguin y Mariana Regis de certificaciones del IFAL, quienes también nos van a hablar de la importancia de certificar el francés y pues qué tipo de certificaciones existen. Antes de iniciar, unos pequeños recordatorios. Sus preguntas las vamos a resolver al final de la presentación. Tomaremos unos 10-15 minutos para ellas. Vamos a resolver las más repetidas. Si tienen alguna que es muy particular o un caso muy específico, les recomendamos que más bien nos escriban por correo. Al final les vamos a dar nuestros correos. Y también comentarles que no vamos a responder las preguntas que estén en el chat, únicamente las que estén en la sección de preguntas y respuestas para que por favor, si quieren que su pregunta pues la veamos, la pongan aquí. Entonces, pues, sin más, vamos a comenzar. Primero les quisiera hablar de qué es Campus France, quiénes somos y cómo los ayudamos para la planeación de su proyecto de estudios. Nosotros somos la agencia del gobierno francés para la promoción de los estudios en Francia. También somos un servicio de la Embajada de Francia en México para validar el proyecto de estudio de los estudiantes ante las instituciones francesas y ante el Consulado General de Francia en México. Tenemos cinco oficinas en todo el país. Cada oficina se encarga de una zona geográfica. Entonces, pues para saber si ustedes estudiaron en algún estado, pues qué oficina les corresponde, les recomendamos ir a nuestra página, que es www.mexic.campusfrance.org. La van a estar viendo constantemente durante la presentación, entonces no se preocupen si no la anotaron. Siguiente, por favor. Vamos a empezar un poco con qué es Francia. Pues bien, siguiente, por favor. Francia es una potencia científica y económica, es la sexta potencia, más específicamente científica y económica. Cuenta con 65 premios Nobel, entre ellos, por ejemplo, está Emmanuel Charpentier, que ganó el año pasado el Premio Nobel de Química. También es el segundo país en el campo de las matemáticas con 14 medallas Fields. Es un símbolo de calidad y prestigio gracias a la excelencia de las formaciones dentro de sus instituciones de nivel superior reconocidas a nivel internacional. Esto les garantiza por parte del Estado francés que pues si ustedes estudian en Francia van a poder formar parte de las mejores instituciones y también recibir una educación de calidad. Francia es un país que en sus 18 regiones cuenta con una inmensa cultura, inmensa diversidad cultural, gastronómica, de paisajes. Es uno de los países que cuenta con más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pues esta y muchas razones más hacen que Francia sea todavía el principal destino turístico de todo el mundo. Francia es además el país del francés, el francés que es un idioma que está presente en los cinco continentes, que es lengua oficial de 32 países y es lengua de trabajo de muchas organizaciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la Interpol, la Unión Europea, entre otras. Y pues Francia, entre otros también, es el quinto destino que eligen todos los estudiantes del mundo para ir a estudiar cada año. Siguiente, por favor. Y por lo mismo, Francia es pues una nación de estudiantes. Esto es gracias a los esfuerzos que ha hecho el gobierno francés para atraer cada vez más estudiantes de todo el mundo, lo que viene pues con ciertos beneficios. El estatus de estudiante en Francia trae ciertos beneficios como la seguridad social, a la cual los estudiantes se tienen que inscribir por ley y es gratuita. Esta cubre aproximadamente el 60% de sus gastos médicos en caso de llegar a tenerlos y pues también pueden complementarlo con un seguro pues extra para cubrir más porcentaje de sus gastos médicos en caso de tenerlos. También cuenta con pues con muchos restaurantes universitarios en todas las ciudades. Estos pues les proponen comidas a los estudiantes a un precio muy accesible de menos de 4 euros, lo cual pues para tener una comida completa la verdad es que es un excelente precio.
Ayudas económicas para el alojamiento, es apoyos para el alojamiento, a las cuales ustedes pueden aplicar una vez que ya están en Francia y que ya cuentan con un contrato de alojamiento a su nombre, y les devuelven como entre el 10 y el 60% de lo que pagan de renta, que pues es una muy buena fuente de ingresos. Derecho a trabajar, 60% del tiempo completo, medio tiempo no es tan exacto, pero bueno, son 20 horas a la semana. Y pues también esto les permitirá tener un ingreso extra. Su credencial de estudiante y su visa de estudiante les van a permitir acceder a descuentos estudiantiles en la vida cultural, asociativa, en, por ejemplo, viajes en tren. En las ciudades más universitarias generalmente hay una cuota fija establecida para estudiantes que suele ser menor a lo que normalmente se paga. También al terminar la maestría, o más bien como parte del programa de maestría, generalmente se solicita una práctica profesional que suele ser de más de 2 meses, y en este caso las prácticas profesionales de más de 2 meses tienen que ser remuneradas por ley, y esto les permitirá tener un ingreso de más o menos 500 euros al mes. Además, al terminar una maestría, está la posibilidad de solicitar un APS, una autorización provisoire de séjour, para quedarse un año más después de obtener su diploma y poder buscar trabajo en un campo relacionado con lo que estudiar. Sí. Gracias. En esta vemos un poquito más la comparación de los estudios México-Francia. Bueno, que Francia en realidad sigue un modelo que siguen muchos países de la Unión Europea, pero pues hablemos específico entre México y Francia. Entonces, vemos que la principal diferencia es la duración de la licenciatura. En Francia, una licence dura 3 años, mientras que en México suele durar entre 4 y 5 años. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que, por ejemplo, si ustedes ya terminaron una licenciatura que duró entre 4 y 5 años, podrían eventualmente acceder directo al segundo año de máster. Esto pues depende mucho de la universidad, no todas aceptan estudiantes directo al segundo año de máster, pero algunas sí lo hacen y eso les permitiría obtener su diploma en un año. También, si no han comenzado sus estudios y están pensando en hacer toda la licenciatura y el máster en Francia, pues en 5 años podrán tener un diploma de máster, mientras que en México les puede tomar como de 6 a 7 años, por ejemplo. Además, existe un convenio de reconocimiento mutuo de diplomas entre México y Francia, lo cual les permite acceder a los estudios de un país o de otro después de terminar un ciclo completo. Y bueno, ¿qué pueden estudiar en Francia? Pues todo, creo yo. Será cuestión de investigar un poco en qué institución se ofrece la formación de su campo de estudios que están buscando. Francia es muy reconocida en ciertas áreas a nivel mundial, por ejemplo, la moda francesa, el arte francés, la gastronomía, la arquitectura, creo que son un poquito entre que sí es muy reconocida y entre que es el cliché, pero es verdad. Pero también Francia es muy destacada en áreas como ingeniería, aeronáutica, en administración, en marketing, por ejemplo, es uno de los países más innovadores, medicina, etcétera. Y bueno, ¿dónde pueden estudiar cualquiera de estas formaciones? En alguno de los 3.500 establecimientos de enseñanza superior y centros de investigación franceses, que principalmente vamos a clasificar en universidades, grandes escuelas e institutos especializados. Vamos a hablar primero de las universidades, las université, las cuales vamos a reconocer un poco por su nombre, porque justamente se llaman université, más generalmente la ciudad, o por ejemplo la Sorbonne Université, que al final es París 1. y bueno, existen 70 en toda Francia, son pluridisciplinarias, es decir, que cubren todas las áreas de estudio y todos los niveles, licenciatura, máster y doctorado. Son competitivas a nivel nacional, europeo y mundial, algunas están rankeadas dentro de las mejores 100, mejores 200 del mundo. Y vamos a compararlas un poco con las universidades autónomas en México, porque son las que reciben a la mayor parte de los estudiantes del país, en este caso más o menos el 65%, son las que reúnen la mayor parte de la investigación y también están subvencionadas por el gobierno. Vamos a decir que más o menos entre el 80-90% de los programas impartidos en las universidades públicas están impartidos en francés. Sin embargo, pues también cada vez hay más propuesta por este tipo de instituciones de formaciones en inglés.
Pero bueno, ustedes están estudiando francés, entonces tal vez esto no les interesa tanto. Como les mencionaba, están subvencionadas por el gobierno francés, que cubre 2/3 partes del costo total de los estudios a nivel licenciatura y máster, lo que pues nos da como resultado que el año de licenciatura cuesta 2.770 euros, el año de máster 3.770 euros, esto sin beca de colegiatura. Más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo podría ser una beca de colegiatura. Y bueno, el doctorado sí es mucho menos costoso, 380 euros por año, porque el gobierno quiere atraer cada vez más investigadores de todas partes del mundo. Luego, las grandes escuelas, que son altamente selectivas de enseñanza profesionalizada de alto nivel, que pueden ser públicas o pueden ser privadas y se especializan en un campo disciplinario. Por ejemplo, existen más de 200 escuelas de ingenieros públicas y privadas que otorgan el diploma de ingeniero, que es equivalente al nivel maestría, y cuyo costo puede ir desde los 601 euros en escuela pública hasta los 10.000 o más euros en el caso de escuelas privadas. Además del diploma de ingeniero, proponen otras formaciones altamente apreciadas en la industria, en el mundo profesional. Así también existen más de 150 escuelas de negocios privadas. Estas pues son las Business School, que cuentan con acreditaciones internacionales, formaciones en marketing, finanzas, MBA y pues todo este campo de la administración, los negocios, el comercio, etcétera. Tienen una amplia oferta de programas en inglés. Diría que la mayor parte de sus formaciones está impartida en inglés. Y como ya les comenté, cuenta con clasificaciones y acreditaciones internacionales. Los institutos especializados, que si las grandes escuelas se especializan en un campo disciplinario, pues digamos que los institutos especializados todavía se especializan más en un campo específico. Son muy selectivos, otorgan diplomas de estado o de escuela, es decir, que algunos no están reconocidos como tal por el gobierno francés, sin embargo, para acceder al mundo profesional si son altamente valorados. Y pues estas van desde escuelas de arte y diseño, las ENSA, que son las Escuelas Nacionales Superiores de Arquitectura, institutos de gastronomía, de hotelería, de ciencia política, etcétera. Tenemos que el costo puede ser muy variable. Por ejemplo, en las ENSA, que son públicas, el costo es de 512 euros por año, mientras que en algunas escuelas de arte, dependiendo si son públicas o privadas, puede ir de 400 euros por año a 20.000 o más de 20.000 euros por año. Siguiente, por favor. Y bueno, además de las instituciones, que siempre nosotros les recomendamos que primero traten de elegir las escuelas en donde les gustaría estudiar por el programa de estudios, pues por el reconocimiento que tiene, y ya después, si tienen varias opciones, entonces sí, tal vez irse más por qué ciudad les gustaría ir. No es lo mismo estudiar en Lille, en Estrasburgo, en Lyon, que estudiar en París, en sentido, en el término de costo, puesto que estudiar en París o Niza, que son las ciudades más caras de Francia, se estima un promedio de 1.000 euros por mes, mientras que en otras ciudades como las que les mencioné, se estima un promedio de 700 euros por mes de lo que gasta un estudiante, ya incluyendo la renta, la comida, el transporte, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tienen de estudios en Francia? Puede ser un intercambio de un semestre, de 2 semestres, puede ser una licenciatura completa o no, puede ser una maestría de 2 años o incluso doctorado o postdoctorado, porque les recuerdo, como lo dijo Silvana, que con sus títulos mexicanos pueden estudiar todos los niveles en Francia por el reconocimiento mutuo de diplomas. Entonces, vamos a revisar los procedimientos que seguir para cada una de estas opciones. Primero, si les interesa la oportunidad de realizar un intercambio en Francia, de 1 semestre o 2, tienen que saber que existen más de 500 universidades mexicanas que tienen convenios con escuelas francesas. Y esta opción representa muchas ventajas, porque primero, la movilidad está completamente acompañada por el Servicio de Relaciones Internacionales de su universidad mexicana y de la universidad francesa. Por ejemplo, el procedimiento de admisión, su llegada a Francia, sus calificaciones. Porque las materias que cursan en Francia están revalidadas en México, su semestre de intercambio forma parte de su carrera de licenciatura o de maestría.
Y generalmente también los requisitos de admisión y lingüísticos son más ligeros. Por ejemplo, para ser admitido normalmente en una grande école, una institución de la cual habló Silvana, generalmente se tiene que pasar un examen, un concurso, pero cuando se trata de un intercambio no pasan este examen. Entonces pueden así como disfrutar de la excelencia académica de estas escuelas sin examen, sin concurso. Entonces, si les interesa este proyecto de estudios en Francia y están actualmente estudiando, les recomendamos acercarse a la Oficina de Relaciones o Cooperación Internacional de su universidad actual para conocer los convenios que tienen con universidades francesas, los calendarios, los procesos a seguir y también los apoyos económicos, porque hay muchas universidades mexicanas que proponen becas para sus estudiantes de intercambio. Ahorita, si están interesados por realizar una licencia o un máster en Francia, estos son los 5 pasos clave. Primero, la búsqueda de la formación a través de los catálogos que les vamos a presentar ahora mismo. La postulación al programa según el procedimiento que les corresponde. Hay varias vías, varios caminos. Vamos a hablar de estos diferentes vías. La búsqueda de financiamiento. Vamos a mencionar también muchos programas de beca más adelante. El trámite de la visa, 3 meses anteriores de su inicio de su formación. Y la preparación al viaje durante el verano. Aquí está el catálogo de las formaciones nivel maestría impartidas en francés, en el cual pueden poner filtros por área de estudios, subárea, escribir palabras claves para especificar lo más posible su búsqueda, y existe el mismo catálogo para el nivel licenciatura. Si prefieren una formación impartida en inglés, también tienen acceso a la oferta académica en este idioma en Francia, en este catálogo, Touch in English. Hay más de 1.500 programas impartidos en inglés en Francia, entonces podría ser una opción si se sienten un poquito más cómodos en este idioma, a pesar de, como lo dijo Silvana, hay más oferta en francés. Campus AR es una red de más de 660 escuelas francesas que proponen formaciones en arte, diseño, moda, música, arquitectura, 3D. Entonces, les pueden encontrar como en el catálogo de este sitio, de esta plataforma, campusar.org, varias formaciones y pueden postular a varias formaciones con un solo expediente y tampoco sin necesidad con un procedimiento de admisión o de candidatura más ligero, porque muchas escuelas de arte piden un concurso generalmente para los estudiantes nacionales, pero si pasan por esta plataforma se homogeneiza con una revisión de su expediente a través de campusar.org. Y finalmente les presentamos este catálogo que tiene un año ahorita de vida, es bastante joven, en el cual están las formaciones impartidas a distancia, en línea por establecimientos franceses. Hay más de 600 opciones, tanto en inglés como en francés. Entonces puede ser también una opción si quieren como el mismo valor académico de una maestría francesa como impartido en presencial, pero que no tienen la oportunidad, por ejemplo, de irse 2 años en Francia. En cada uno de estos catálogos van a poder ver este label. Se trata de un sello otorgado a las universidades que tienen un muy buen servicio de recepción de los estudiantes internacionales y puede ser un ayudante para elegir sus formaciones. No califica la calidad académica de las formaciones, pero el acompañamiento más bien de los estudiantes internacionales. Según el programa al cual quieren postular, el procedimiento de admisión es diferente. Si están interesados por una formación impartida en una universidad, las universidades públicas van como nivel licenciatura o nivel maestría, van a seguir el procedimiento de admisión a través de la plataforma que se llama Études en France, Estudios en Francia. La gran ventaja de este procedimiento es que con un solo expediente pueden postular a varios programas, por ejemplo, el nivel maestría, hasta 7 maestrías, y tampoco tienen que comunicarse con las universidades, sino que se centraliza toda la comunicación a través de esta plataforma que nosotros gestionamos y les acompañamos para presentar el mejor expediente posible. Y los requisitos son bastante sencillos. Hay que presentar el comprobante de sus últimos estudios, que puede ser
el certificado de preparatoria o el título de licenciatura con sus calificaciones, documentos en idioma original y una traducción certificada. Y también presentar una certificación de idioma con un nivel mínimo B2, que es un nivel avanzado para poder seguir con éxito sus estudios allá. Puede ser en inglés o en francés, dependiendo del idioma de su futura formación. Si las formaciones que les interesa están impartidas en francés, deben presentar una de estas certificaciones, que puede ser un DELF C1 si tienen un nivel muy avanzado, o algunas formaciones, por ejemplo en Derecho, pueden solicitar un nivel C1. Generalmente la gran mayoría piden un nivel B2, que puede ser comprobado a través del diploma DELF o a través del TCF, el Test de Connaissance du Français, o a través del TEF, el Test d'Evaluation du Français. Entonces, les comentamos al inicio y lo repito que nuestros colegas del Servicio de Certificación del IFAL nos acompañan hoy y justo van a hablar después de esta pequeña presentación Campus France de las opciones que existen actualmente durante esta temporada de pandemia que no permite llevar todas estas certificaciones, pero sé que sí hay soluciones para ya poder certificar su nivel lingüístico. Y si su formación está impartida en inglés, deben investigar qué certificación está recomendada y qué puntaje mínimo. Generalmente se solicita una de estas cuatro opciones, el TOEFL, el IELTS, el Cambridge o el TOEIC. Entonces hay que investigar un poquito. Este procedimiento de candidatura a través de esta plataforma Études en France sigue cada año un calendario fijo. Aquí les proponemos las fechas precisas de la campaña 2021-2022 para iniciar una formación en septiembre de 2022. Pues primero todo el año se puede buscar, por supuesto, información en cuanto a los programas, los requisitos académicos, lingüísticos, las convocatorias de becas, las fechas de inscripciones de la certificación lingüísticas y, por supuesto, entrar en comunicación con su asesor Campus France en cualquier momento. Pero a partir del 1 de octubre y hasta el 15 de diciembre a más tardar, hay que crear y completar su cuenta en la plataforma Études en France y llenar la parte sexta de formaciones con varios programas que han elegido. Entre enero y marzo, nosotros vamos a revisar su expediente para que se aparezca muy completo, perfecto, y realizamos también una entrevista con ustedes. Entre marzo y abril, las universidades van a ver sus perfiles, sus candidaturas, su expediente y les van a contestar directamente en la plataforma y pueden recibir varias respuestas positivas para que ustedes puedan elegir su decisión definitiva después. Y a partir de junio se solicita la visa y se prepara el viaje porque las formaciones en Francia inician siempre en septiembre. Ahora, si encuentras formaciones de su interés en otro tipo de centro educativo que no sean las universidades públicas, sino pues, escuelas privadas, por ejemplo, una business school francesa o una grande école de ingeniería, o formaciones a veces las que están totalmente impartidas en inglés, el procedimiento se hace de manera directa. No se pone el expediente en la plataforma Études en France, sino que tienen que contactar directamente al encargado del programa para decir que les interesa y seguir sus propios pasos y sus propios calendarios. Pero que sean université o no, siempre es recomendable buscar bien los procedimientos de admisión en las propias páginas de las universidades, de las instituciones, para saber si se realiza la admisión a través de la plataforma Études en France o directamente con la escuela, o incluso a veces un poquito más selectivas requieren que se haga un procedimiento doble, a través de la plataforma Études en France y a través de su propia plataforma. Campus France también les propone un portal dedicado a la investigación en Francia para podrán tener acceso a la lista de las 270 escuelas doctorales que hay en Francia y están organizadas por áreas de investigación y también hay una lista de las ofertas financiadas o no de los trabajos de investigación a realizar con estas escuelas, que sea al nivel doctoral o al nivel postdoctoral. Entonces, en este catálogo encontrarán todos los detalles acerca de las escuelas, como por ejemplo los datos de contacto con los cuales tienen que comunicarse directamente si están interesados por un trabajo, porque al nivel doctoral y postdoctoral se hace la comunicación se inicia directamente entre el investigador y su futura escuela doctoral en Francia. Y voy a dejar de nuevo la palabra a mi colega Silvana para que les platique de las becas.
Gracias. Bueno, las becas también es un tema muy preguntado, por supuesto. Sin embargo, antes de adentrarme, sí les hago un par de recomendaciones, que es siempre busquen una beca no como un mes antes de que empiece su formación. Prácticamente empiecen la búsqueda de la beca al mismo tiempo que empiezan la búsqueda de su programa de maestría o de doctorado, puesto que generalmente tienen convocatorias fijas ya en el año y que les van a requerir pues, cumplir ciertos requisitos, entonces para que lo preparen, para que tengan un buen expediente. También, si ya se dieron cuenta, Campus France tiene catálogos un poco para todo. Entonces, pues también es así para las becas. Está el catálogo que se llama Campus Bourse, este es el enlace, en donde podrán consultar algunos de los programas de becas. No es exhaustivo, pero está muy completo, tanto del gobierno francés, mexicano, algunas universidades públicas, algunas otras instituciones, y donde podrán filtrar por tipo de beca, por nivel de estudios, área de estudios, nacionalidad, y así pues afinar su búsqueda y encontrar programas que se adapten más a su proyecto de estudios. Les recomendamos que también en este catálogo no solo busquen en español, puesto que está disponible en español, sino también en inglés o francés para que su búsqueda sea más amplia y puedan tener más propuestas de programas de beca. También en nuestra página, la de mexico.campustrans.org, van a encontrar un calendario de becas. No incluye todas, generalmente, sobre todo, van a encontrar las del gobierno francés, donde pueden ver un poco qué tipo de beca es, qué cubre, pero sobre todo, cuándo se abre la convocatoria, cuándo se cierra y los resultados cuándo se obtienen, para saber pues, en qué punto tienen que postular y reunir sus documentos a tiempo. Les vamos a hablar de algunas. Todas estas que ven ahorita son del gobierno francés. Entonces, pues, por ejemplo, la beca Eiffel es la beca de excelencia del gobierno francés que cubre manutención mensual de más de 1.200, bueno, aproximadamente 1.200 euros a nivel máster y doctorado. No incluye colegiatura y los programas pueden ser en inglés o en francés. Prácticamente cualquier escuela los puede postular. Y aquí la particularidad es justo esta, que las escuelas a las que ustedes quieren ingresar es quienes los postulan. Ustedes no postulan directamente. Esta abre en octubre. Luego, la beca Lumière es del gobierno francés también, pero gestionada por la Embajada de Francia. Es de manutención para universidades públicas, maestría de 2 años y programas únicamente en francés. La beca MOP gobierno francés es de la Fundación MOP, junto con la Embajada de Francia, que cubre hasta 18 mil dólares para el máster completo, máster de 2 años y programas en inglés o francés en universidades públicas. Esta es una beca y también es parte crédito, entonces pues hay que revisar bien cuáles son pues las condiciones. Y esta, por ejemplo, está abierta actualmente el preregistro para entrar en septiembre de 2022. Es decir, que si ustedes quieren postular al máster para 2022 y les interesa esta beca, no es necesario que ya tengan ni aceptación ni que hayan empezado un proceso de postulación, pero sí necesitan hacer este preregistro para después poder ser considerados para ella. La beca Educafin, gobierno francés, es parecida a la beca Lumière, es decir, manutención igual, universidades públicas, máster en francés, pero esta solamente es para estudiantes del estado de Guanajuato. Luego está la beca del Colegio de Ingenieros Civiles de México para programas de ingeniería civil en francés o en inglés en universidades públicas. Y la beca Marian, que está, me parece que dentro de las que voy a mencionar es la única que, por ejemplo, sería también accesible para estudios de licenciatura y les permite obtener una reducción del costo de inscripción en las universidades públicas. Entonces, en lugar de pagar 2.770 euros por año, pagarían 170 euros por año y en lugar de 3.770 por año de maestría, serían 243 euros por año de maestría. Y las siguientes son la beca de maestría a distancia, como les mencionó Adeline, también existe esta posibilidad de hacer el máster por completo a distancia y esta cubre el pago parcial o total de la inscripción a estos programas, programas impartidos totalmente a distancia en instituciones francesas de educación superior. Las becas CONACYT del gobierno mexicano, pues que tienen varias convocatorias, por ejemplo la general, también está CONACYT gobierno francés, para estudios de doctorado, FUNED CONACYT, que es para maestría, me parece, nada más, y es crédito de FUNED y beca por parte de CONACYT. Las convocatorias regionales según su estado de estudios o de proveniencia
y las becas Conacyt Finba y Conacyt Cultura, que son para estudios más en áreas de bellas artes o cultura. La beca de doble diploma para estudiar, pues es en una universidad que tenga un convenio con una universidad mexicana de doble diploma. Y esta, pues apenas salió, bueno, para a nivel maestría apenas salió este año. Entonces, pues probablemente, muy seguramente se va a abrir para el año que viene, para que puedan igual revisar la convocatoria y estar enterados a tiempo de los requisitos para poder postular. Luego, las becas Erasmus Plus, que son para maestrías conjuntas Erasmus. Estos son programas específicos que encuentran en la página de Erasmus Plus y generalmente son en dos o más universidades europeas y es una beca muy completa que cubre manutención, gastos de instalación y gastos de residencia. La beca de preparación a la movilidad, que es justo como su nombre lo indica, para preparar una movilidad futura a Francia, que incluye cursos de francés en el IFAL y talleres temáticos sobre los estudios en Francia. No sé si por aquí tal vez hay alguna persona que ha sido beneficiada con esta beca, pero pues justo es para que puedan estudiar en el IFAL. Y bueno, algunas universidades francesas proponen becas propias, entonces también es importante que si tienen en mente una universidad, puedan revisar si dentro de ella ofrecen alguna beca y puedan postular. Y también los financiamientos, los préstamos que pueden ser un gran apoyo para realizar su proyecto de estudios, como FUNED, FIDER, que por cierto ya abrió su cuarta convocatoria. Entonces, si alguien ya quiere ir a estudiar en septiembre y está buscando un financiamiento, es una muy buena opción. EDUPAS, Fundación Beca y Beca Desafíos, son otras fundaciones, otro tipo de organismos privados que también ofrecen este tipo de financiamientos. Dejo otra vez la palabra a Adeline. Sí, ahorita yo voy a hablar del final un poco del trámite, es decir, de la visa francesa, cuando ya tengan su carta de aceptación y a lo mejor su comprobante de su carta de beca, pueden solicitar esta visa. Es un trámite que se realiza entonces durante los 3 meses antes de su inicio de clase y un trámite que dura entre 1 y 2 meses. La primera etapa para poder solicitarla es realizar un trámite con nosotros, con Campus France, que se llama preconsular, y cuando ya tengan su validación de Campus France pueden presentarse en el Consulado General de Francia en México, que está ubicado en la Ciudad de México, y la visa de estudiante francesa es renovable. Si tienen una formación que dura más de un año, va a tener como su primera visa de un año máximo y pueden renovar directamente en Francia y les otorga algunos derechos, como por ejemplo lo mencionó Silvana, el derecho de trabajar un 60% del tiempo completo legal. Casi acabando, les presentamos la red France Alumni. Es una red social en la cual se inscriben todos los estudiantes internacionales que fueron a estudiar a Francia para mantener el contacto con las amistades de todo el mundo que hicieron allá. Es una red France Alumni que les propone también estar en contacto con embajadores alumni que podrán acompañarlos y contestar a sus dudas, a sus preguntas, si por ejemplo fueron a estudiar en la misma ciudad o incluso en el mismo establecimiento que les interesa. Y también es una red profesional que les permite multiplicar sus oportunidades profesionales gracias a los vínculos que hacemos con las empresas francesas presentes en México. Son más de 550 empresas francesas presentes aquí, tanto grandes empresas de nivel internacional como Airbus Helicopter, Air France, Danone, Dior, L'Oréal, y también startups que son empresas nuevas e innovadoras. Y estas empresas son muy interesadas por perfiles biculturales de personas que tuvieron una experiencia académica o lingüística en Francia. Entonces, si van a estudiar allá, les recomendamos, es solo un plus para su futuro profesional, para ayudarles a buscar trabajo aquí, y la inscripción no tiene costo. Para familiarizarse con nuestro sitio web, que les presentamos varias veces el enlace, lo repetimos aquí y aquí les presentamos la portada donde van a poder encontrar toda la información de la cual hablamos hoy, los catálogos de las formaciones, el catálogo de beca, el calendario de beca, las guías según los trámites que les corresponde, por ejemplo, la guía si quieren postular a una maestría o licenciatura en una université, y también el acceso para la plataforma Études en France. Y
Para finalizar, de la parte Campus France, por lo menos, les dejamos nuestros contactos. Como lo hemos dicho, hay 5 espacios en México que cubre todos los estados nacionales. Entonces, según su lugar de estudios actuales o de los estudios ya realizados antes, van a poder acercarse a un asesor Campus France, que sea mi colega de Guadalajara, mi colega de Monterrey, de Mérida, de Puebla, y los que estudiaron aquí en estos estados cerca de la Ciudad de México o en la Ciudad de México, pues van a tener como asesor o yo con mi correo info.mexico@confusfonds.org o mi colega Silvana o incluso tenemos un tercer colega, León Enríquez. Entonces vamos a siempre poder ser acompañados. Y les invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde publicamos todas las noticias vinculadas a los estudios en Francia, las convocatorias de becas, los calendarios de los procedimientos de candidatura, los eventos que organizamos. Entonces, también es una buena ayuda para su proyecto de estudios en Francia, si tienen uno. Voy a dejar la palabra a mi colega Philippe Seguin, del Servicio de Certificaciones del IFAL, que justamente les va a hablar de las soluciones que hay en esta temporada para certificar su nivel lingüístico en francés. Te dejo la palabra, Philippe, y dejo de compartir para que puedas hacerlo. De acuerdo, muchas gracias, Adeline. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Philippe Seguin, soy el responsable del Centro de Exámenes del IFAL, junto con Mariana Regis, que trabaja conmigo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues, es hablar un poco de las certificaciones y cuáles son las opciones de certificación que tenemos en este momento con la situación actual en el país. Ahí está. ¿Por qué es importante certificar tu nivel de francés? Bueno, primeramente, para estudiar en un país francófono, que, bueno, es la base de esta presentación de Campus France. Igualmente para trabajar en un país francófono y para trabajar en una empresa francófona. El francés es un idioma que se habla en los 5 continentes, en América, en Europa, en África y en Asia y en Oceanía. Como pueden ver, bueno, hay una presencia muy importante en Europa, en África, sobre todo por las antiguas colonias francesas, así como en Asia y en América, pues bueno, en este caso específico es por el área de Quebec. En el centro de exámenes tenemos 2 tipos de certificaciones y un test. Tenemos el DELF-TALF, que bien conocen. De ese, si quieren, respondemos sus preguntas al final para darle una respuesta muy específica. Tenemos el TCF, que es el que vamos a presentar esencialmente, que es el Test de Connaissance du Français. Y tenemos un test que no es reconocido propiamente como una certificación, que se llama EVALANG. Básicamente es un test de posicionamiento para conocer cuál es su nivel de idioma en lo que respecta a gramática, léxico, comprensión oral y comprensión escrita. Este test lo presentan muchas personas antes de hacer un DELF, por ejemplo, o un TCF, que quieren saber aproximadamente cuál es el nivel de idioma que tienen. Todo esto, de acuerdo, al marco común europeo de referencia para las lenguas. ¿Cuáles son los niveles que tenemos? Que seguramente ya han escuchado. Básicamente, pues bueno, los niveles básicos, que es el A1 y el A2. Los niveles independiente o intermedio, que es el B1, B2. Como bien mencionaron nuestras compañeras, el nivel que se necesita para hacer estudios universitarios o de posgrado en Francia, el que piden siempre es el B2. Y ya los niveles competentes, que son el C1 y C2, o también conocidos como niveles avanzados. El TCF. ¿Qué es el TCF? Bueno, el TCF es un test que tiene objetivos muy específicos. Tiene 4 variantes. La variante todo público, acceso a la nacionalidad francesa, TCF Quebec, y TCF Canadá. Estos 2 generalmente se utilizan para inmigrar a ya sea a la zona de Quebec o a Canadá. Es válido por 2 años. Es rápido, puesto que en este caso se aplica totalmente por computadora, excepto la parte de comprensión oral, que es una entrevista que se graba aquí y se,
se evalúa aquí y en Francia. Y es flexible de acuerdo a las necesidades del usuario. ¿Qué hace el TCF? Pues al igual que el DELF o el DALF, te da un nivel de acuerdo al marco común europeo por cada una de las competencias. En este caso, pues lo que es la comprensión, la producción oral, la comprensión escrita, para todo eso te asigna un nivel que va de acuerdo a un puntaje. Por ejemplo, para el nivel A1 es de 100 a 199 puntos, el A2 es de 200 a 299, el B1 es de 300 a 399, el B2 es de 400 a 499 puntos, el C1 de 500 a 599 y finalmente el C2 de 600 a 699 puntos. En este caso, bueno, en el IFAL, en el centro de exámenes, la única certificación que estamos ofreciendo por el momento, después de más de un año de confinamiento, son los TCFs. Se están aplicando exclusivamente en la modalidad sobre pedido. ¿Qué significa esto? Un solo candidato por día. No se está aplicando todas las semanas, se hacen a lo largo de una semana cada 15 días. Por ejemplo, esta semana no hubo TCFs, la próxima semana ofrecemos TCF. En el caso de los estudios en Francia, el TCF que necesitan es el denominado todo público, el cual está diseñado para las personas que desean certificar su nivel de francés. Este test tiene 3 pruebas obligatorias, que son la comprensión oral, las estructuras del idioma y la comprensión escrita. Todo este bloque dura 1 hora 40 minutos y se hace totalmente por computadora. Hay otras 2 pruebas opcionales, que es la expresión escrita, que dura 60 minutos, y la prueba de expresión oral. Ahí, dependiendo de lo que les pudiera pedir una universidad, en algunos casos, tal vez únicamente les pidan las pruebas obligatorias, que también se conocen como QCM, o les puede pedir que igualmente, además de esto, presenten una prueba de expresión escrita y una prueba de expresión oral. Entonces, bueno, para cualquier duda que pudieran tener, el Centro de Certificaciones del IFAL le responderemos con mucho gusto. Yo soy el responsable. Aquí tienen mi correo y el correo de mi compañera Mariana Regis. Y les quería compartir una cosa más. Un segundo, por favor. En este caso, si desean más información o desean inscribirse a un TCF, lo único que tienen que hacer es ir a la página del IFAL. En el menú, se van al área de certificaciones. Aquí les aparece, pues, a detalle cada una de las certificaciones que tenemos explicada. Lamentablemente, como les digo ahorita, únicamente tenemos el TCF. Entonces, se van al apartado TCF. Y aquí aparece la presentación general de lo que es el TCF. Para inscribirse, nos tienen que contactar, evidentemente, y tienen que llenar un formato de inscripción en el cual nos tienen que proporcionar todos estos datos. Y aquí aparecen las modalidades y los costos en este momento para presentar un TCF sobre pedido. En este caso, el TCF todo público, las pruebas obligatorias que les comenté, tiene un costo de 2,600. Cada prueba optativa, en este caso expresión escrita o expresión oral, tienen un costo de 1,300 pesos. Igualmente, tienen que descargar un formato que es una carta bajo protesta, que nos tienen que enviar, al igual que el formato de inscripción. Y aquí pueden consultar igualmente el protocolo sanitario para la aplicación de los test TCFs. Por el momento, no estamos entregando las constancias físicamente debido a la pandemia actual. Lo que hacemos es que las estamos enviando en formato PDF. Una vez que la situación esté regulada, ya contactaremos a aquellas personas que presentaron el examen para que puedan pasar a las instalaciones del IFAL a recoger su constancia física.
pero realmente la constancia que generamos es la misma que nos da France Education International y es la misma, es totalmente válida, aparece como duplicata, que es pues una copia de su atestación. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si Mariana quisiera agregar algo. Pues creo que no. La información está completa. Esperemos las preguntas. Y cualquier cosa, bueno, tienen nuestros correos aquí mismo en contacto. Nos pueden escribir en cualquier momento por cualquier duda referente a TCFs, a DELF, TALF o a los test Evalang. Muchas gracias. Gracias, Philip. Sí, por el momento hay más preguntas para Campus France, pero porque acaban de hablar, entonces vamos a esperar un poquito también que las escriban y aprovechen que estén presentes aquí los encargados del servicio de certificación, porque es un tema importante para poder estudiar en Francia y el TCF está totalmente reconocido por las universidades y las escuelas, entonces aprovechen lo que se hace ahorita en esta temporada un poco extraña. Entonces vamos a iniciar, hay un poquito de preguntas, pueden seguir escribiéndolas, tenemos 10 minutos para contestarla. Si quieres inicio la primera, Silvana, y te dejo. Entonces hay Claudia que nos pregunta si como extranjera, residente temporal en México, puede aplicar por Campus France desde México o desde su país de origen. Depende un poquito dónde vas a solicitar tu visa, Claudia. Si vas a estar aquí durante todo tu procedimiento de aplicación e incluso de solicitud de visa, por supuesto que puedes postular a través de Campus France México. Sin embargo, es un trámite muy vinculado, la admisión, la candidatura, como la solicitud de la visa. Entonces, si piensas que la solicitud de la visa la vas a hacer en tu país de origen, te recomiendo más bien hacer el procedimiento a distancia con Campus France de tu país de origen y si no, con nosotros sin problema. Y complementando un poquito esta respuesta, necesitas tener una forma migratoria para poder realizar el trámite de visa y el trámite Campus France como residente en México, porque si vienes, por ejemplo, por 6 meses, creo que nada más en algunos países que necesitan visa tienes una visa pegada a tu pasaporte que no es canjeable por una forma migratoria y en este caso no podrías. Gracias. De nada. Y bueno, también nos preguntan si para aplicar a Master Erasmus pueden aplicar a través de Campus France. No es posible porque los programas Erasmus siguen un procedimiento de postulación directo con la generalmente estos programas tienen 2 o 3 universidades que son socias y una que los coordina y tienes que postular a la universidad que lo coordina, que puede o no estar en Francia. Y además, bueno, ya después si tienes tu carta de aceptación y el primer país al que vas a ir es Francia, en ese caso sí hay que hacer un trámite con nosotros, un trámite preconsular, pero la postulación es completamente aparte. Y para alternar un poquito la voz, nos preguntan para ustedes, Mariana y Philippe, si el TCF entonces puede ser la prueba para demostrar que tienes un nivel A2, B1 y así. Totalmente. El TCF, al igual que el DELF-TALF, es una certificación reconocida a nivel mundial y la pueden presentar perfectamente para cualquier universidad en Francia. La única diferencia, perdón, con el DELF-TALF es que únicamente es válida por 2 años. Y sí, para cualquier nivel. Si necesitas, creo que certificar tu nivel A2, adelante, pasas el TCF y al final tienes tu nivel oficial A2. Pues si lo pasas más. Quisiera agregar algo al respecto. A diferencia de los exámenes del DELF, que tienen los niveles, es decir, te inscribes a un nivel A1, A2, B1, B2 y lo apruebas o lo repruebas, el TCF no es así. El TCF te va a dar tu nivel y no lo repruebas. Si tienes un nivel A1, te va a dar una atestación donde se indica que tienes un nivel A1 o hasta C2 y es una misma prueba. No te inscribes a un nivel en particular. Sí, perdón, respondiendo una pregunta también que nos hicieron, si es presencial. Sí, el TCF es presencial, un solo candidato por día en el laboratorio del IFAR. Perfecto. Hacen la prueba en 3 horas. Básicamente, bueno, casi todo es por computadora, excepto la prueba de expresión oral.
y su constancia PDF la tenemos disponible aproximadamente 2 semanas después. Y para postular a una universidad en Francia, una formación en Francia, hay que hacer las 3 pruebas obligatorias, voy a completar, más la expresión escrita. La expresión oral puede ser opcional, pero a pesar de que la prueba escrita dice opcional, es obligatorio para poder postular a una formación en Francia. Y sigo con un tema de certificación. Nos preguntan si piden algún puntaje, por ejemplo, del DELF en específico o del DALF para poder postular. No, generalmente si tienes más de 50 sobre 100, pues esperemos que tienes un buen puntaje, pero con 50 sobre 100 puedes presentar tu candidatura a una universidad porque ya tu nivel es DELF B2 o DALF C1, por ejemplo. Yo creo que ahí la pregunta, bueno, perdón, yo creo que va más en relación al nivel, ¿no? Que tú explicaste que tienes que tener un B2 en un DELF, un DALF o un TCF para poder hacer estudios en Francia. Ok. Te dejo, Silvana, con la próxima. Gracias, sí. Luego, para cambiar un poquito de tema, preguntan si se puede solicitar 2 becas al mismo tiempo y si se puede tener más de 2 becas. Para postular a las becas, yo les diría no se limiten, postulen a todas las que puedan. Ya en cuanto a si pueden conservar más de una beca en caso de que les den 2 o más, si son muy, muy excelentes y muy afortunados, ya dependerá mucho del programa de beca. Hay algunos que sí les van a permitir conservar 2, hay unos que les van a decir que si tienes ya una beca de estas características, pues no puedes tener también la nuestra. Entonces, toda esa información la van a encontrar en las convocatorias, léanlas muy bien, incluso si no han salido si ustedes van a postular a 2022 y todavía no hay ninguna convocatoria para ese periodo, lean las convocatorias anteriores para que se vayan dando una idea sobre estos puntos que sí son, pues, importantes. ¿Te sigues tú, Adri? Sí. Nos preguntan si para hacer un postdoctorado es necesario tener la certificación del idioma francés. Entonces, esto depende mucho, van a tener que ponerse de acuerdo con su futuro tutor de investigación. Al nivel doctoral o a nivel postdoctoral, muchas veces no es necesario tener una certificación de francés porque muchos trabajos se realizan en inglés, sobre todo en las ciencias exactas. Pero, por ejemplo, si tu área es más ciencias sociales o humanidades, es posible que sea necesario tener un nivel de francés certificado. Pero esta comunicación al nivel doctoral y postdoctoral se hace con tu futuro director de trabajo, de investigación, para saber qué nivel es necesario, en qué idioma vas a escribir tu trabajo de investigación, tu tesis. Entonces, es más personal la respuesta, tendrías que investigarla un poquito. Veo que nos están preguntando que se había anunciado que ya se abría la sesión del DALF de septiembre. En realidad esperamos que se abra, pero hay una condición, que es que el semáforo epidemiológico de la ciudad en la que se oferta esté en verde. Entonces, en este momento la Ciudad de México está en amarillo, no podemos asegurar que logremos abrir esta sesión. Y un poco retomando el tema de las certificaciones, veo que varios preguntan que si la acepta la Sorbona, que si solamente es para el trámite Campus France o cualquier universidad la acepta. El TCF es aceptado como una certificación válida para comprobar el nivel de francés por cualquier universidad, como ya dijo Adeline, con las pruebas obligatorias más generalmente la expresión escrita, no es solo por Campus France, es por cualquier universidad francesa. Nos preguntan también si se puede estudiar francés en Francia menos de 2 meses máximo. Actualmente solamente se puede entrar en Francia sin visa para un tiempo menor a 3 meses si la persona tiene su esquema de vacunación completo. La persona no lo tiene, no se puede entrar como turista, hay que tener una visa y una visa solamente se da para un proyecto mayor a 3 meses, pero si tienes todas tus vacunas, adelante, puedes ir a estudiar francés allá sin problema.
También nos preguntan que si actualmente están estudiando en el IFAL, pero no viven en la Ciudad de México, pueden hacer la prueba en una alianza francesa. Depende de si la alianza francesa la ofrece o no, porque justamente desde pues que empezó la pandemia, las alianzas francesas, el IFAL y todos los centros de certificaciones se han visto limitados en poder ofrecer pues este tipo de certificaciones. Hay algunas que sí las ofrecen y algunas que no. Entonces habría que preguntar directamente con tu alianza francesa de tu ciudad, pero sí, siempre que sea un DELF, DALF o un TCF o un TF, son certificaciones válidas para poder postular a una universidad francesa. Si ven preguntas para la certificación, no dudes en cortarnos a Mariana y Philippe. Nos pregunta si el proceso para las escuelas normales, écoles normales, también a través de Campus France. Generalmente no, las écoles normales son grandes écoles y se postula directamente contactándolos. A lo mejor te dice que es un procedimiento doble, que también a través de nosotros, pero lo más probable es que sea solamente poniendo tu expediente en su propia plataforma. Veo que nos preguntan que si en este momento estamos ofertando el test EVALAN. La respuesta es sí, basta con contactarnos, agendamos una cita y les comentamos el procedimiento. Pero ese, a diferencia de las certificaciones que ofrecemos, es decir, del TCF o del EVALAN, ese es completamente en línea. Y dura alrededor de 45 minutos. Solo que sí quiero aclarar que este no tiene el valor de una certificación. Es más bien un indicador de nivel. Sí, es un test de posicionamiento. Lo hacen totalmente en línea. Únicamente nos contactan, se fija una fecha. Y lo hacen desde la comodidad de su hogar. Y al terminar les enviamos sus resultados. Pregunta una persona si aún no ha terminado la tesis, pero para septiembre ya lo habrá acabado. ¿Recomiendan de una vez iniciar el trámite en Campus France o esperar hasta que haga mi examen de tesis? De hecho, para poder aceptar tu candidatura es necesario para nosotros que tengas sea tu carta de título en trámite o si apenas vas a hacer la tesis que nos presentes una carta donde ya diga la fecha en la que vas a defenderla. Y en caso de no tener el título, entonces pues lo dejaría un poco a tu consideración. Si crees que vas a poder tener estos documentos en el periodo de postulación, pues sí, intentarlo o no. Nos preguntan cómo se obtiene una beca para estudiar francés en el IFAL. Aquí creo que por la modalidad virtual el IFAL está dando un descuento, no sé si Felipe y Mariana lo saben, me parece que es un descuento del 25%, pero además si tu proyecto de estudios, estás estudiando el francés en el IFAL para una futura formación en Francia, también puedes escribirnos a Campus France para obtener un descuento, otro descuento que se suman, y nosotros te generamos una carta que puedes presentar al momento de inscribirte al próximo curso en el IFAL para obtener pues más descuento. Entonces, es para los que estén interesados en un proyecto de estudios en Francia, también pueden escribir a Campus France y seguir o iniciar sus estudios de francés en el IFAL. Sí, ahorita los descuentos son del 20% en los cursos del IFAL. Y además, si tienen su expediente con Campus France, me parece que es 25% de descuento adicional. Sí, exacto. Entonces, si tienen dudas también sobre los cursos que ofrece el IFAL, nos pueden escribir a Mariana y a mí y con gusto les respondemos. Pues casi vamos a acabar. Hay algunas preguntas que son un poco personales, entonces no duden en escribirnos de manera más personal. Los contactos nos los piden de nuevo, pero los pueden encontrar muy fácilmente en nuestra página. La vamos a poner en el chat, www.mexico.campusfrance.org. Y también nos preguntamos si vamos a pasar esta presentación. Sí, las vamos a enviar a todos los inscritos del día de hoy, tanto la grabación como la presentación PDF para que puedan reescuchar toda esta información. No sé si Felipe y Mariana vieron más preguntas o comentarios que añadir.
Había una pregunta que me llamó la atención sobre si al candidato lo consideraban igual al tener un TCF o un DELFTAL. Sí, totalmente. Las dos son certificaciones de idioma válidas en todo el mundo. En este caso daré un ejemplo un poco burdo. El DELFTAL es el equivalente de un Cambridge en el inglés y el TCF es el equivalente de un TOEFL. Entonces, las dos certificaciones son totalmente válidas. Si tienes un DELFTAL o un TCF, te lo van a hacer válido de la misma manera. Perfecto. Pues ya compartimos varias veces, creo, los enlaces, pero está muy bien, tanto de certificaciones como de Campus France. Entonces ya tienen todos los contactos y pues sí, esperamos que vamos a estar en comunicación con ustedes para ayudarles a construir su proyecto o lingüístico o universitario o los dos. Y les agradezco, Felipe y Mariana, mucho por estar presente. Creo que fue una muy buena oportunidad para escuchar las famosas soluciones que estábamos buscando durante meses y que por fin se pueden encontrar en Edifar ahorita. Y gracias también, Silvana, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.